Buenos días, amigos. Bienvenidos a un video más con Marta y su familia. Miren que aquí me tienen a las 8:50, me tienen ya preparándoles el desayuno. Que aquí, hijo, voy a hacer unos plátanos fritos con frijolito, crema. Y vamos a ver cómo me queda, porque es que dicen que es que no puedo cocinar, pero es que no es eso. Que no me gusta. No me gusta estar parada aquí cocinando, esperando que esté la comida. No, a mí me gusta ya ir solo. Ya está la comida. Y vengo a comer. Pero hoy mi mamá dijo, no, dijo. Tienes que hacerte unos frijoles, dijo. Y también mi tía Susana. La bestie comentó que hiciera esto porque como quieren que cocine más en el canal, entonces voy a empezar con algo fácil y allá después, más allá, me invento algo más. Ya estuvo bien. Ya, esto lo empecé a hacer y solo poquito porque solo es para mi mamá. Yo las le voy a dar frijoles, pero plátano no le gusta así. Que digamos, ¿verdad? O sí, es verdad. ¿Te gusta? No. It's okay. Más para mí, mejor. Entonces, ya lo pongo ahí. Y ahora ya tengo el aceite calentando para los plátanos. Y ahora voy a cortar unos plátanos acá. Ma, ¿cuántos hago? Porque solo somos nosotros dos, literal. Yo creo que no caben. Ok, entonces uno lo quiere usted y yo. ¿Y cuántos vas a querer vos? Uno, dos o tres. Ay, levanto las de todo. No, tengo ya ratito de comer plátano. Plátano. ¿Los haces todos? No, solo voy a hacer unos cuatro. Y le van a quedar dos para la otra vez. Que quiera comerse uno cada día, al día. Entonces. Uno para la Ángela, uno para mí. Ella no quiere. Ahora sí, ya cuando he cocinado, iba a andar pellizcando. Yo no voy a dormir. Ella es lo que le gusta, andar pellizcando ahí. Y es que yo creo que lo que a ella tampoco le gusta es cocinar. Ajá, pues que es a la gana también. Ay, no, Ángela. Tienes que aprender. Sí. Tienes que aprender. A ver, comenten ustedes a qué edad les enseñó su mamá o quién les enseñó a cocinar ahí. Chiquita, 9 años ya están haciendo estos huevos menos. Que ya, cuando yo estaba en Salvador, mi tía nos trató de poner, mi tía Edith, que está allá en El Salvador, nos trató de poner a saber a cocinar arroz. Pero creo que no aprendí porque todavía me sale más soso. Entonces, pues a saber. Pues a saber, tío. No me gusta que estés chico. Pues sí. Entonces ya cuando estén todos cortados, ahí ya le vuelvo a grabar, tío. Porque me están poniendo nerviosa ustedes. Bueno, y aquí ya el aceite ya está caliente. Aquí solo tengo la sal, que le ponemos un poquito en ambos lados. Ya lo ponemos. Yo creo que después de estos plátanos, digo, ya voy a poder cocinar, entonces ya me voy a poder casar. ¿Qué plátano, solo plátano me vas a dar al marido? No, ojalá. Ay, y los... ¿Chuleta? ¿Cómo se dice? Y los... ¿Los tatitos de queso? Plátano y tatito de queso. Pobre hombre. Pobre. Entonces. Mai, ¿cuándo se va a tirar la... ¿cómo se llama? Las tortas. Las tortas. Oh, ¿cuándo papi venga? Yeah. Ok. No, lo vamos a hacer, pero es que como saben, todavía no tengo todas mis herramientas. ¿Y qué herramienta necesitas? ¿Se la voy a comprar? Necesito todas mis herramientas.
que necesito la plancha para hacerme las pupusas allá afuera. Ajá, ¿y qué más? Necesito la cocinita para afuera también. Ay, no, mujer, te necesita mucho. No, pues por eso digo, necesito mis herramientas que yo tenía ya. Pero que algunas las tengo que dejar allá. Sí. Y comprármelas. Muévete, levántala, porque si esto chorrea te vas a quemar, hijo. Ajá, entonces. Porque quiero hacerme los caites, que le digo yo. Oh, los guaraches. Las guaraches. Oh, la Johan ya lo probó, ¿no? No. Tengo que hacérmelo. O también podemos ir un día a hacerlos allá, los guaraches. No, pero es que ella no tiene la plancha para la carne. No, la para plancha es la carne. Sí, pero para la. Las tortillas, ¿no? Pero si solo van a hacer unos dos, se pueden hacer adentro. Oh, no, vos te vas a comer uno. Y la Jocelyn otro. Va, la Jocelyn 3, yo 3, ahí van 6, la Ángela 1, 7, usted 2, 9, y Roberto 1, 3, 12. Ajá, son 12 tortillas más. Ajá, y para que se cocinen, yo que en estas cocinas hay en esta. Pero es que ella como está acostumbrada a poner la llama. Y es que yo siento que no me cocina rápido las cosas. Y pero si las cocina, y las tortillas, yo siento que me las deja pasmadas. Se las deja pasmadas. Las tortillas, si no espero bastante tiempo, todas pasmadas me las deja ahí. ¿A usted le gusta guardar o no le gusta? Ya. Yeah. Está bien cocinado. Pero saca los tuyos y déjame los. No, bien. A mí también, pero no me gusta esperar. No me gusta esperar. Pero eso es que yo espero. No. Todo sea por comer rico. ¿Y qué le vas a poner? ¿Cremita, frijoles? Sí, ahí ya les enseñé que les tenía los frijoles y también tenemos crema. ¿La crema es de El Salvador, mamá? Sí. Ajá, directamente de El Salvador viene esa crema. Entonces, y algunas personas ponen un pedacito cuajada y otros no, pero no, otros no. Como que no es que me estoy aburriendo la cuajada, pero es que, ay, fritarla. Ya mi mami tiene que hacer otras pupusas de otro sabor, pero de cuajada. Voy a hacer de quesillo con espinaca. Oh, ¿con espinaca? Sí. ¿Qué se puede con espinaca? Este. Se puede con espinaca también. Yo no la sabía yo. No, no era con ayote. Sí, con ayote. Yo pensaba, pero con espinaca solo para uno ahí. Pero queda delicioso. Bueno, y para los que me preguntan por qué la Yoli no sale mucho más. Porque ella no vive acá con nosotros en la casa. Ella vive en su propia casa, con su marido y sus hijos, dice ella. Y pues queda más una hora de acá. Ajá. De donde nosotros vivimos, entonces. Que no es tan retirado comparado a la casa que teníamos. Claro. Pero como los niños ya comenzaron la escuela, entonces. Se nos hace más complicado. Hace un poquito más difícil. Porque Mateo también está en la escuela, entonces ya Mateo en la escuela, los niños en la escuela, siempre tiene que ver a alguien en la casa por cualquier cosa, le llaman de la escuela, que lo vayan a recoger. No, y como ya una hora y a veces hay tráfico, ¿cómo va a llegar rápido ella? Ajá. Solo es el fin de semana, pero dijo que este fin de semana no iba a venir porque iba. Tiene visita. Iba a tener visita y iba a venir la cuñada de allá de Nueva York. Entonces. Bueno, que Mateo estaba diciendo que quiere ir a jugar con Cristian. Sí, pero van a tener más visitas. De... Oh, va a venir los de Charlotte. Ajá, entonces. Oh. Creo que lo voy a llevar bien a la piscina. Lo puede volver a llevar a la piscina. O hay que chequear el acuario cuánto queda. Oh, es verdad. Cuánto de distancia queda para
¿Pero qué van a ir sin mí? Bueno, digo, vas a estar trabajando. Bueno. Voy a llevar a esta perica que vaya a hablar. Vaya a hablar con otro perico. Bueno, ese es el suyo. El, ¿cuál es el que van a ir a ver los pescaditos? Los pescaditos. No, ya le va a ir uno que otro animalito. Así como. Ajá, pero de los que están ahí a la del agua. Siempre. Ya. Está bien, entonces. Entonces ya. Para no hacerles muy largo, dijo, ay, así me quemo. Ahí les enseñaste. Ajá, ya con este plato arreglado. Así quedó el plato, miren qué rico. Hasta un corazón les puse aquí a ustedes. Esto está delicioso. Estos son los elotes fritos que me dijo también que hiciera. Los tamalitos fritos de elote. Los tamalitos fritos que también vi ahorita en el comentario que me había dicho que hicieran. Yo nunca los había probado así, pero... Esto está bueno. Entonces, así me quedó, así que para quien diga que no puedo cocinar, miren. ¿Cómo quedó? Delicioso. Los frijolitos. Tan rico. Los tamalitos. Vamos a probar aquí. También doraditos. ¿Y tú con, te acompañaste eso con café? Con cafecito acá. Yo tengo jugo. Yo doy poca para el café. Solo como les dije en otro video, solo cuando la ocasión dijo no. Yo también soy poca para el café, pero como siento como me estaba levantando temprano, ahora no. Y yo estoy tomando como café todas las mañanas. Pero es porque me lo como con un pan tostado. O sea, no me tomo todo el café, solo me como el pan. Ahí ya... mojado con café y después me pongo un poquito allá. Esto está delicioso. Tienes que cocinar más seguido. No, mamá. Eso se lo dejo a usted. No, tienes que hacerte algo saludable también. Como un Sí. Torta, le puedo enseñar mis platillos. Le puedo enseñar mis platillos. ¿Cómo se dice? Saludable. Cuando cocino salmón. Y con ensalada. Sí, pero tienes que cocinar. Ahí le voy a hacer. Tienen que grabar. Bueno, pues sí. Necesito terminar de comer, sabrosear toda esta ricura, digo. Entonces, si le ha gustado este video, no se olviden de darle like, comenten, ¿no suscríbase. Un saludito. Oh, ay, verdad. Pero es que esos saluditos los quería dar con la Jocelyn. Después en otro video. Ajá, en otro video viene ese saludito. Para unas personas especiales ahí. Bueno, entonces, todas son especiales. Ajá, todas, pero ellos han querido un saludo. Entonces cuando estemos con la Jocelyn le vamos a dar ese saludo. Entonces muchísimas gracias y bendiciones. Gracias.